Muchas gracias, y es enriquecedor todo lo que estamos aprendiendo y escuchando esta mañana, cuánto nos inspira ver un cuerpo de Cristo que está vivo, está Claro. nadie, la iglesia del Señor es indestructible, y qué hermoso es todo lo que estamos aprendiendo. Hoy quiero compartirles, vamos a hablar de la vocación que tenemos al ser llamados Trial. para influenciar y para llevar el llamado que Dios nos da a motivar a otros. Pero antes del devocional, quiero hoy presentar como compañero de la Trial. mesa de Asiera al director ejecutivo, a nuestro querido hermano Gómez. Que se pongan de pie, le damos un aplauso. Él Trial. es el director ejecutivo, Jorge Gómez, de la Alianza Evangélica Argentina. El presidente Christian Hoff iba a venir, pero surgieron temas de Trial. trabajo y no va a poder hacerlo, así que Jorge está representando a Asiera en este momento. Hemos sido llamados cuando Dios nos invita a ser parte de su familia y lo aceptamos, Trial. a ser también objetores de influencia, ser quienes marcamos con nuestra conducta, con nuestra vida, un estilo de vida diferente de lo que es el mundo que no conoce a Dios, el mundo que ha sido Trial. seducido por el engaño. Y la influencia es un atributo, una característica que debe estar presente en cada una de nuestras vidas. Y hemos hecho mucho hincapié en la luz que ilumina, en la Trial. sal que preserva, pero quizás no hemos hecho tanta influencia en la levadura, que en muy pequeña cantidad transforma un producto Trial. inerte como la harina, un producto que de por sí solo no tiene sabor, no tiene gusto, pero la levadura le da forma y la transforma. Entonces, hoy tenemos que ser como nunca, levadura en pequeñas Trial. porciones que metidas dentro de la masa, perdiendo su identidad, hacen que una cantidad enorme de harina sea transformada. Y la influencia Trial. también es un don que tiene claves y tiene secretos. Esta tremenda asamblea que se llevó a cabo en la Trial. Avenida 9 de Julio con más de 500.000 participantes, justo el día de mi cumpleaños, yo ese día cumplía 70 años y no imaginé que iba a tener tantos amigos que Trial. iban a venir a celebrar mi cumpleaños. Hay un dicho que dice que una Trial. voz a los oídos del rey es mucho más importante e influyente que una multitud que reclama a las puertas del Trial. palacio. O sea, a veces las multitudes para los gobernantes son ruidos, son movilizaciones, pero no tienen Trial. el mismo poder, la misma capacidad de influencia que una sola voz a los oídos del rey. Alguien que llega a ser confidente, amigo, consejero, Trial. cercano, que le da palabras exactas. Y el rey, cuando hablo del rey, hablo de gobernador, de intendente, de presidente, de lo que sea, ¿no? Alguien que está en gobierno, una voz a los oídos es más importante que multitudes que lo único que Trial. hacen es evidenciar que son muchos, somos muchos, pero no hemos logrado los objetivos propuestos. Entonces hoy quiero hablarle a los chicos y chicas, a los jóvenes que Trial. sienten esta vocación profunda de podré ser candidateado o podré ser utilizado o podré tener las Trial. actitudes y las condiciones perfectas o ideales para formar parte de esta misión que se propone llegar a espacios donde antes decíamos que era todo Trial. barro. Cuando yo conocí al Señor, el cine era pecado, jugar al fútbol era pecado, el deporte era pecado, la ciencia te trastornaba y Trial. te alejaba de Dios, todo era malo. ¿Cómo hemos cambiado, no? Que hoy esos espacios que hemos abandonado y que los ocuparon Trial. otros, hoy apresuradamente y pidiendo perdón por los errores del pasado, hoy queremos ocuparlos. Entonces, para proponernos para ser agentes de cambio, Trial. les voy a marcar las claves de las tres I's. Me gusta siempre, por onomatopeya y por un ejercicio de recuerdo, de memoria Trial. mental, simbolizar lo que les voy a compartir. La primera I es la I de la integridad. Todos quienes se propongan, yo no me propongo Trial. incursión en el espacio político, porque no estoy en tiempo ni en edad y tengo otro llamado, pero todos aquellos que se Trial. propongan y los queremos apoyar de todo corazón y con todas nuestras manos, tienen que entender que la primera I que deben practicar, ejercitar, es la I de la integridad. Y hay un texto en el Salmo 15 que dice: Trial. Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede llegar a ese lugar de privilegio? Los que llevan una vida íntegra y Trial. hacen lo correcto
y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Así que la integridad es una condición para estar en la presencia del Señor y para poder claro. transmitir esa presencia al mercado, a los ámbitos políticos, a los ámbitos de influencia. Y el Salmo 24 también agrega, ¿no? ¿Quién claro. puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en ese lugar tan santo y exclusivo? Solo claro. el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos. Así que manos limpias de corrupción, de cohecho, de coimas, claro. de dineros indebidos, basta de excusas, no, pero es para financiar la política, es robo, o sea, tomar fondos públicos con el pretexto de que esos fondos van a ser utilizados para algo noble, claro. es un engaño, es una mentira. Así que los limpios de manos, de corazón puro, partíamos con los pastores del claro. equipo, siempre pensemos lo bueno del otro, siempre, a menos que haya pruebas contundentes, claro. ¿no? De error o algo que tengamos que aleccionar o corregir, siempre pensar bien de nuestro hermano, pensar bien de los demás, corazones puros, corazones perdonadores, corazones que perdonamos porque claro. también necesitamos ser perdonados. Entonces la integridad es actuar siempre de manera coherente con los principios claro. y valores que decimos profesar. Tiene que haber una unidad de criterio, ¿no? Una unidad de concepto. ¿Qué creo? ¿Qué profeso? ¿Y cómo aplico en la vida diaria eso que yo aplico claro. y que yo profeso? Un libro que junto con Aide, en realidad tenemos dentro de pasado mañana, van a ser nuestro 14º nieto. Así que claro. estamos en una... El informe fue de unos meses, así que estamos muy felices. Claro. Y hace un mes nos pidió una nieta que oficiáramos su boda, así que casamos a una nieta nosotros claro. como ministro. Así que Dios nos ha bendecido muchísimo con mi esposa Aide, que es el pilar fundamental, ¿no? de nuestro matrimonio. Y en nuestra juventud, nuestra adolescencia, no teníamos el material, claro. los seminarios, todo lo que hoy se dispone y se disfruta. Pero un libro pequeño, sencillo, marcó nuestras vidas. Y es un apunte de claro. Charles Monroe Sheldon, En sus pasos. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Algo extraordinario. Un claro. libro sencillo, simple, ¿no? Pero ante circunstancias de la vida, ante cosas que uno tiene que resolver y que no tenés antecedente, no tenés con quién claro. consultar, no tenés con quién hablar, la pregunta básica, sencilla, que te lleva a encontrar la salida es: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Así claro. que a los muchachos, a las chicas que van a entrar en esta arena, en este terreno, también a los que están en la función de la educación, en la ciencia, en el empresariado, en el mundo sindical, donde sea. Cuando se presente un claro. episodio del cual no haya experiencia, no haya antecedente, esta pregunta va a ser reveladora. ¿Qué haría Jesús en claro. mi lugar? Y esto es lo importante para grabar esta I primera que les comparto, que es integridad, ser íntegro. Como en un rompecabezas, una sola pieza que se pierde, que no está, y el rompecabezas no está completo. La segunda es idoneidad, como bien señalaba Marcelo, como bien señalaban los expositores en el panel, ¿no? Es imprescindible que apuntemos a idoneidad, que apuntemos a saber qué es lo que hay que hacer, cómo se hace, a tener la preparación adecuada para llevar a cabo la función o la tarea para la cual nos proponemos. La idoneidad implica que una persona tiene condiciones para desarrollar una determinada función. Claro. Es un idóneo. En farmacia es un idóneo el que combina los medicamentos para lograr un fármaco claro. específico. Es idoneidad, ¿no? Entonces, no podemos dejar pasar por alto que no alcanza con ser hermanitos buenos, con venir a orar al culto de oración, claro. con ir a evangelizar. No alcanza. Hay que ser idóneos. Tenemos que tener la preparación, la capacidad para hacerlo. Un pastor amigo que ya está con el Señor, y voy a dejar su nombre en el anonimato, me comentó que una vez lo invitaron a predicar en el área de Nueva York y tenía que predicar a las 9 de la mañana en Queens, a las 11 en Brooklyn y a la 1 en New Jersey. Es como si alguien lo invitaran a predicar a las 9 acá en Paternal, a las 11 en Zárate y a la 1 de la tarde en la zona oeste, en La Plata o en la zona sur. Y entonces
este pastor amigo muy simpático, muy, digamos, alegre, le pregunta al pastor anfitrión, ¿pero cómo hacemos? Porque las distancias son muy largas y a esa hora salir de un lugar para ir al otro no va a dar, no van a dar los tiempos. No se preocupe, el pastor anfitrión lo tranquilizó, no se preocupe, hemos contratado un helicóptero. Y el piloto es cristiano, es creyente. Y este pastor amigo está con el señor muy simpático y dice, no me importa que sea creyente, es buen piloto, ¿no? Así que, claro, ¿qué me importa que sea creyente? Hace unos años me operé de la vista y no fui a buscar un creyente que me opere de los ojos. Fui a buscar un buen cirujano de la vista. Y cuando uno tiene un problema de salud, no te preocupa que sea creyente, que sea buenito. Lo que importa es que sea idóneo, que sepa lo que tiene que hacer. Y en esta idoneidad encontramos a alguien como ejemplo en el libro de Daniel. Cuando estos muchachos son extraditados y son llevados cautivos. Y en Daniel 1.20 la palabra bíblica nos dice que cada vez que el rey los consultaba, ellos no eran diputados, ni concejales, ni gobernadores, pero cada vez que el rey los consultaba como consejeros de una masa de servidores del rey, sobre cualquier punto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. 10 veces más capaces. Y eso es lo que necesitamos de ustedes, chicos, jóvenes y los pastores. La pastoral los va a apoyar con todo para que ustedes sean 10 veces mejores que cualquier otro. Y cada vez que se los consulte, la palabra de ustedes, la palabra de sabiduría, de equilibrio, de amor, de respeto, supere lo que cualquier otro brujo, y lo digo con conocimiento de causa, puedan proponer. Amén. Así que hay también una promesa de un comentario de Pablo importante que lo hacemos desde la pastoral, desde lo que no nos vamos a involucrar en el terreno político porque no es nuestro llamado, pero desde la pastoral, Pablo le dice a los colosenses que desde que supimos de ustedes, de cada uno de ustedes, con este corazón de servicio, con este corazón de entrega, con este corazón de empatía, como decía la hermana que nos ministró primero, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. No dejamos de pensar en ustedes. Y le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Así que pueden contar acabadamente con nuestra oración, nuestra preocupación, nuestra mirada, nuestro apoyo, para que ustedes reciban sabiduría y comprensión espiritual. Y la tercera I que les quiero compartir es la I de la intencionalidad. Todos los que sienten el deseo de trabajar, de postularse, de servir, ¿van a llegar? Todos los que tengan este amor, este cariño por el servicio público, van a alcanzar puestos de relevancia, puestos públicos, puestos remunerados. Todos aquellos que digan, yo quiero involucrarme, ¿van a lograr llegar a ese estadio? Yo no puedo garantizarles eso, ni tampoco puedo garantizarles la rapidez con que eso va a suceder. Porque hay acciones que se mueven en el mundo espiritual que no están bajo nuestro control. Y no sé cómo se mueven esas acciones espirituales. Hay un arbitrio que es exclusivo de la mano de Dios que mueve los hilos. Y nunca he logrado encontrar explicaciones al obrar de Dios y a la forma que Dios decide. ¿Por qué eligió a Saúl como rey? ¿Por qué eligió a Saúl si Dios conoce el pasado, el presente y el futuro? Él no está en el 2023. Él está en el 3.000, en el 5.000, en el 20.000 y está en el menos 10 millones. Él está en todo el tiempo. ¿Por qué eligió a Saúl cumpliendo ese capricho del pueblo hebreo para ponerlo como rey sabiendo que Saúl, así como era elegante, alto, hermoso, también iba a tener esas cualidades erróneas de celos, de envidia, de dominio que lo iban a llevar después al fracaso? ¿Elige Dios a los más capaces, a los más idóneos, a los más íntegros? En ese caso, jamás se nos hubiera ocurrido escuchar en esa tertulia del gobierno de los cielos cómo se eligieron a los 12 apóstoles, precarios pescadores y letrados granjeros. ¿Cómo se le ocurrió a Dios elegir a esos señores para que acompañaran el ministerio de Jesús? ¿Por qué elige Dios?
¿Cómo elige Dios? No lo sabemos. No, tampoco nos esforcemos en intentar averiguarlo. Pero la cualidad común que tienen todas esas personas en las distintas épocas que fueron llamadas por Dios, ya sea Eliseo arando con los bueyes, ya sea David cuidando un rebañito de ovejas ahí en el prado, ya sea Mateo cobrando impuestos, ya sea Juan y Jacobo remendando las redes, o Simón y Andrés pescando, todos ellos estaban trabajando. Así que no hay posibilidad de que nadie emerja en el mundo de la política como un líder prominente a futuro si ese muchacho, esa chica, está sentado en una reposera esperando que venga la carta, el telegrama o el aviso o el email o el WhatsApp que lo promociona a algún puesto. Tenés que hacer algo, alguna actividad, lo que sea, pero Dios llama a gente que está trabajando. Dios nos llama a desocupados para ver si le inventamos al desocupado un puesto para que sirva en la política. Así que todos estaban activos, todos los que Dios llamó estaban activos, trabajando, y ni siquiera imaginando que David, desde ahí, desde, como dice la Escritura, ¿no? Estar esperando desde tras de la majada de ovejas que lo iba a llamar el Señor a través del profeta Samuel para ungirlo como rey, ni se lo imaginaba. Así que, gente de Dios, no estemos impacientes, no estemos alterados y no estemos tampoco en una postura hasta que no me llega un trabajo importante. Yo trabajo mediocremente, ¿no? Hay muchas personas que cuando se inician en la actividad, yo hace muchos años que trabajo, empecé como cadete, después como asistente de contaduría, y siempre procuré trabajar con excelencia, ¿no? Pero hay gente que cuando tienen un puesto pequeño o de grado inicial, dicen, no, cuando a mí me nombren gerente y tenga un teléfono inalámbrico, un teléfono celular que me lo pague la empresa y chofer particular y secretaria bilingüe, ahí voy a empezar a trabajar como la gente, ¿no? Entonces, nunca van a llegar. Trabajen con excelencia aún en las pequeñas responsabilidades de la vida, porque todo comienza pequeño. Y el que es fiel en lo pequeño, el que es fiel en lo poco, Dios le va a confiar lo mucho. Y hoy estamos celebrando el Día del Trabajador. Yo conozco una persona sola que nunca celebra el día primero de mayo. Uno solo conozco yo, ¿no? ¿Y saben quién es? Tu padre y mi padre, tu hermano mayor y mi hermano mayor. Jesús dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y en otra versión, mi padre hasta ahora sigue trabajando y yo sigo trabajando. Así que alguien que no celebra el Día del Trabajo y no da ejemplo, por supuesto que tenemos que disfrutar el Día del Trabajo y celebrar este día de descanso merecido por año, ¿no? Pero qué hermoso ves que nuestro padre sigue trabajando. Y sigue trabajando pensando en Argentina. Y Jesús sigue trabajando pensando en Argentina. Y cuánto trabajo que le da Argentina, ¿no? Creo que de los 200 países con Argentina, está ocupado el 90% del tiempo el cielo. Pero, hermanos, tengamos paciencia, no nos apresuremos. Dice Santiago 5:7, amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor y piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en otoño y primavera y con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Y en cuanto a paciencia, hay a un personaje ilustre que produjo Estados Unidos, el presidente para mí más ilustre que ha tenido Estados Unidos, o uno de los más brillantes. Este personaje, a los 9 años, murió su madre. A los 22 años, quebró su primer negocio. A los 23 años, fue derrotado en las elecciones como legislador por su estado. A los 24 años, se declaró en bancarrota y pasó 17 años pagándole deudas a sus amistades. A los 25 años, fue derrotado de vuelta en otras elecciones legislativas. A los 26 años, cuando estaba a punto de casarse, su novia fallece imprevistamente y su corazón queda destruido. A los 27 años tuvo una crisis nerviosa y pasó 6 meses en cama. A los 29 años fue derrotado en las elecciones como representante de su estado. A los 31 años no pudo formar parte del colegio electoral, fue excluido.
A los 34 años, derrotado en las elecciones del Congreso. A los 37 años, claro, derrotado nuevamente en las elecciones del Congreso. A los 40 años, no fue aceptado para un trabajo como funcionario del Estado. A los 45, derrotado como candidato a senador. A los 47 años, derrotado, claro, en las elecciones del Partido Republicano como candidato a vicepresidente. A los 49 años, derrotado nuevamente en las elecciones para el Senado. Claro. A los 51 años, Abraham Lincoln fue elegido presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Así que paciencia, paciencia. Tuviste contratiempos, tuviste, claro, fracasos, tuviste errores, no te fue bien, no fuiste valorado, no fuiste apreciado, paciencia, paciencia. A Luis Palau, con quien tuve el placer de conocerlo y de disfrutar de su amistad, le hicieron una vez una pregunta: pastor, pastor, ¿cómo hizo para llegar a ser tan famoso? Y Luis le contesta con esa sabiduría única que él tenía: claro, me llevó 40 años hacerme famoso de la noche a la mañana. Así que 40 años y un día de la noche a la mañana se hizo famoso. Así que pelea, lucha, un, claro, día, no digo llegas a ser famoso, pero un día llegarás a ser relevante y llegarás a ser conocido e influyente y servirás a la sociedad. Claro. Entonces, estamos unidos a Cristo y hemos recibido una herencia extraordinaria. Miren, claro, Efesios 1.11 dice: estamos unidos a Cristo porque Él nos eligió de antemano, nos ha elegido, te eligió para una responsabilidad, claro, por una función. La vas a cumplir, hay un plan de Dios. El segundo texto que les quiero dejar son tres o cuatro, claro, textos que la palabra habla por sí sola. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros. Él, claro, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Y Daniel 4:17, por esto es lo que decretaron los mensajeros, es lo que ordenan los santos, para que todos sepan que el Altísimo, claro, gobierna. Argentina es gobernada por el Altísimo. Y tenemos la esperanza, la certeza, la convicción. Y que este 1 de mayo nuclee esta enorme trupe de personas que ha venido a este lugar, claro, dejando un día 1 de mayo, feriado, de estar con sus familias para venir aquí, nos da la esperanza, la certeza de que el Altísimo gobierna Argentina y que los reinos del mundo, y Él los entrega al que Él elija. Claro. Él los entrega al que Él elija. Así que las encuestas, las análisis, tienen cierto valor, pero poco me interesan. Él entrega, claro, el reino, el gobierno, a quien Él elige. Y Isaías 40, haríamos buen decírselo a los gobernantes: Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Los que se creen, tienen ínfulas, creen que han llegado, van a pasar como a ser olvidados drásticamente. Y ahora, como último, palabras del sabio Salomón, cuando es elegido, es llamado a ser el sucesor de su padre, de su brillante padre. Y Salomón se presenta delante del Señor, y esto también que sea la postura de cada uno de nosotros. Y Salomón le dice: Señor, ahora tengo que dirigir a tu pueblo, tengo esta responsabilidad, tengo que cumplir esta misión. Y es tan grande tu pueblo, tan numeroso, tan complicado de administrar, tan complejo. Señor, dame sabiduría para que pueda saber lo que está bien y lo que no está bien. Sin tu ayuda, yo no podré gobernarlo. Que cada uno de ustedes, de nosotros, en cada área, en cada responsabilidad, le digamos: Señor, dame sabiduría. Y la sabiduría que no se obtiene en los claustros, en la universidad, en los estudios, con profesores. Hay una sabiduría humana, un conocimiento humano, pero hay una sabiduría de Santiago que viene de arriba. Una sabiduría espiritual, celestial, que las que hoy como nunca necesitamos en Argentina. Que Dios les bendiga.